Walter, pelota suelta en el área. Toivonen de Martín. A ver, para mí no hay nada. Granqvist marca Suecia, Depe por medio y no hemos... Es sumamente importante. ¿Por qué lo digo? Porque Musti que mandó una pelota peligrosa, más ahora que recibe Berkel. Se perdona, Mar. Claro que se puede hacer. Está leyendo muy bien. Todo por fuera para terminar por dentro. Acá vemos como Lustig tira un buen centro. No un buen centro, yo creo que es un pase buscado junto a uno del medio, pero... Mano a mano, Berg, desvía al portero, Verbeca, un tercer central. Uno de Berg, Suecia, Kiel. Pero en el medio, esto le permite a Suecia penetrar y hacer el... Puede estar en el Mundial, Berg, qué bien lo ha hecho el hat-trick. Y parte de ese gol también se la debe, exquisita, el golpeo balón es espectacular, pero esto es lo que vemos, ¿no? Ahí el central duda, uniendo muy bien al palo más lejano con una rosca con el interior del pie. Perfecta en la definición, pero Toivonen también. A lanzar la falta, Larsson. Cabezazo, lo intentan. Derecho en la fase de clase. Vamos a ver si hay un bloqueo. No hay nada. La verdad que el centro es muy bueno. Después vemos a Martins, que es el que lo tiene que tomar ahí. Larsson, que habló de memoria. Creo que fue ofrecido. Vamos a ver qué buena combinación de desbaratar, la buena combinación de los pasar a un equipo menor, ¿no? Minuto 66, Granqvist, casi andando, golpea, gol. Tiene más facilidades Suecia para llegar porque hay más espacios. Tras la arena en el partido ante Holanda, lo digo por dosificar a algún futbolista. Iván 7, le apetece jugar. Marcus Berg. Vemos que no hay presión a la hora de centrar. El que tiene el balón centra al segundo palo, tanto de balones. El portero tampoco es capaz de salir en busca de ese... Además del 0-0 con Francia. Es decir, sí, 5-0 con Holanda. ¡Qué golazo! No había marcado en el pase. ¡Gran gol! Tercero. Entero Toivonen. El centro es muy bueno, está solo, remata solo, pero después, ¿cómo gol de Suecia? Ha sido muy difícil, muy difícil.